las señoras que están ahí también, ellos invertido tiempo, aunque sea bloqueando las principales delegadas de Catepec. Pero les dije, ¿no? Ahora, aquí no es ya nuestra. Ganancia es cerca de tus tradiciones, cerca de ti. Dijo que una de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama. Su realidad del corazón es que enferman madres, hermanas, hijas. La fealdad de los números deduce que 685 mil mujeres murieron a causa de esa enfermedad. La prevención es una de las mejores herramientas para evitar ser estadística. Canal 6. Me hace enojar que me quiten tiempo, o sea, perder tiempo. Curiosamente me da pena hablar en público, pero empecé a tener muchísimo con el archivo en México. Pues yo creo que videos impactantes así de deportes extremos, con récords mundiales y cosas así. Los deportes evolucionan. Nosotros también. Lo más relevante del fin de semana con el estado fresco de Ricardo Ruiz. Los conocimientos de la vieja dicho. Un gran equipo de colaboradores. Somos Cines de Puebla. Los deportes locales, nacionales e internacionales. Los encuentras aquí todos los lunes a las 8 de la noche. Por Canal 6. Y nos mantienen entre las 5 propiedades digitales más visitadas en México, al lado de Google, Facebook, Microsoft y Mercado Libre. Multimedios, el grupo de medios digitales número 1 de México. Todo lo que usted quiere saber del panorama inmobiliario está aquí, local, nacional e internacional, de la mano de nuestros expertos e invitados. Líderes en su campo, en el sector inmobiliario financiero. Panorama Inmobiliario, con Maricela Pereira. Acompáñanos. Último que reportan sobre este fuerte percance ocurrido el día de hoy. El evento está controlado, desde luego que tenemos líneas de electricidad falladas, pero ya personal de CFE ya se encuentra aquí trabajando en campo. Estamos hablando de que tuvieron que evacuar 1.500 personas aproximadamente. Reciben a 120 vehículos también dañados. Y bueno, pues prácticamente líneas de gas natural que también sufrieron algún daño. Ya se encuentra gente de la empresa aquí realizando trabajos. Comentarles que participaron pues más de 300 efectivos desde Protección Civil Estatal, Municipal, Guardia Nacional, Ejército, todas las corporaciones, incluso personal que estaba franco y que de alguna manera se sumó de manera voluntaria, ambulancias privadas que también llegaron al evento por si se requería el apoyo. Y bueno, hasta este momento la fortuna es que no hemos tenido un reporte de alguna pérdida humana. Hasta este momento, tres personas que fueron trasladadas a hospitalización por intoxicación y un compañero del área de bomberos, porque también ya ahorita cuando se termina, cuando los eventos se terminan, fue trasladado. Para precisar esta información, usted tiene reporte de tres personas que fueron llevados por intoxicación hospitales más un bombero, o sea, serían cuatro en total. Es correcto, sí, tres personas durante el evento, sí. Y un bombero, pues ya prácticamente ahorita que casi concluyeron las labores, ellos siguen trabajando porque se va a hacer un lavado de la red y alcantarillado, ¿sí? Para desalojar el diésel que traía la pipa y evitar riesgos, porque pues era una pipa de 35 mil litros. Y lo que queremos es descartar que la red de alcantarillado pueda suceder algo. También se inyectó bacterias, así como espuma, ácido, para inhibir
me paso al tren.